Y ya estamos listos para el pronóstico del tiempo hoy con la doctora Miriam Teresita Llanes. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Talía, y para los amigos televidentes. Y estamos viendo una imagen aquí muy llamativa y se trata de una nueva nube de polvo del Sahara que es habitual por esta época. Doctora, ¿qué impacto tendrá en nuestro país? Y también Rey nos preguntaba previamente cuántos días durará sobre territorio nacional. Sí, efectivamente, aquí se puede apreciar cómo está llegando ya al oriente de nuestro país, pero las mayores concentraciones de polvo estarán llegando para este fin de semana y por eso debemos prestar mucha atención, protegernos. Es necesario no exponerse tanto tiempo al aire libre, tomar bastante agua si se sienten algún problema respiratorio, acudir al médico, sobre todo los alérgicos y las personas vulnerables. Pero decirles también en la parte meteorológica es que incidirá con un ascenso de las temperaturas y una disminución de la precipitación. Bueno, para el ascenso de las temperaturas ya estamos preparados porque en estos días hemos tenido varios récords de altas temperaturas en nuestro país. Doctora, la dejo con los detalles. Sí, efectivamente. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que ha ocurrido durante el día de hoy. Un incremento de los nublados y las lluvias en la parte occidental de nuestro país, también en la región central. Y esto se debe a la presencia de una baja superior que se encuentra en el noroeste del Mar Caribe. También mañana la presencia de una vaguada en el sudeste del Golfo de México mantendrá elevada la probabilidad de lluvias en la parte occidental principalmente y también hacia zonas del interior y sur del resto del país. También hoy tenemos la presencia de una onda tropical que se desplaza por el noroeste del Mar Caribe. Se puede apreciar para mañana un incremento de la nubosidad. Tendremos para la parte occidental, estará amaneciendo con cielos parcialmente nublados y en el oriente estará principalmente mayormente soleado con poca nubosidad durante la mañana. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado en todo el territorio y se nublará en la región occidental con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades. Tendremos que se puedan extender también hasta horas de la noche. En el centro y el oriente del país, o sea, desde Villa Clara y Cienfuegos hasta la provincia de Granma, se nublará hacia zonas del interior y sur con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán más escasos en el resto de nuestro archipiélago. Y en cuanto a las temperaturas mínimas, en esta próxima madrugada tendrán valores de 23 y hasta 26 grados Celsius, pueden ser superiores en localidades costeras. Y el día será nuevamente cálido con temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius, pueden haber valores superiores hacia zonas del interior. Los vientos soplarán del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental que se incrementará en la tarde a marejadas y poco oleaje en el resto de nuestros litorales. Para los próximos tres días, como ya le comentábamos, pues tendremos una disminución de la probabilidad de lluvias a lo largo de todo nuestro país para este fin de semana y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación, máximas de 33 y hasta 34 y 35 grados Celsius, pueden haber valores superiores hacia zonas del interior de nuestro archipiélago. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana.